Bueno, hola, bienvenidos a todos. Soy Carolina Chintián, me toca hacer la apertura y dar la bienvenida a esta mesa de diálogo sobre el futuro de los partidos políticos. Este va a ser el primero de una serie de dos encuentros que estamos coorganizando NDI, la UBA y CIPEC sobre el futuro de las instituciones políticas en la región, en América Latina. Aprovecho para contarles que el próximo webinar va a ser el martes 14 de julio a las 4 de la tarde, horario Argentina, Buenos Aires, Argentina, y vamos a estar conversando en esa oportunidad sobre las transformaciones de los congresos a partir de la pandemia. Así que ya los comprometo a sintonizar nuevamente. Hoy, este primer encuentro, nuestro objetivo es discutir un poco sobre los desafíos que enfrentan los partidos políticos, instituciones que sabemos decir son esenciales en las democracias representativas. Para, como dice un clásico autor de partidos políticos en su libro, repetimos hasta el cansancio que la democracia no puede funcionar sin partidos políticos. Y la realidad es que es una premisa que es válido repensar cada tanto y el contexto actual vuelve bastante propicio poner esta premisa de nuevo en cuestionamiento. Por un lado tenemos este contexto particular, que es el de la pandemia, que está obligando a los partidos a reformular sus agendas, a tomar posición sobre nuevas preocupaciones en un contexto o en un medio de incertidumbre y donde prima el aislamiento social preventivo. Y eso lo que vuelve es la necesidad también de repensar sus estrategias, sus mecanismos, los mecanismos a través de los cuales se organizan internamente, los mecanismos a través de los cuales se relacionan con los electores, comunican sus decisiones en un momento en donde la relación cara a cara, las reuniones, es algo que no es posible realizar, algo que en América Latina todavía usamos mucho. Y lo interesante del caso es la superposición de otro fenómeno, digamos, que antecede y que precede a la pandemia. La excepcionalidad de la pandemia, nosotros decimos que se superpone el fenómeno, un fenómeno que ya tiene varios años, consideramos que es el debilitamiento de los distintos partidos políticos en los sistemas y las posibles limitaciones que tienen estos partidos para enfrentar un electorado que es cada vez más complejo, más heterogéneo, más polarizado. Entonces hay un contexto que nos acelera una serie de procesos que ya se venían dando con anterioridad. Y en sintonía de esos procesos y esos cambios que se vienen dando, algunos partidos políticos ya empezaron a transformar sus tres caras, vamos a decir, para citar a otro clásico de los partidos políticos, los tres ámbitos en donde actúan los partidos políticos. Los partidos políticos en el ámbito electoral, por un lado, pero también los partidos políticos como organización y los partidos políticos una vez que llegan a ocupar posiciones de poder y como tomadores de decisiones. Y en cada una de estas caras y en cada una de estas funciones se cuela el rol de la tecnología, el rol de las redes sociales y cómo esto está transformando día a día la relación entre partidos y representados. Todas estas transformaciones que seguramente van a ahondar ahora nuestro panel de expertos, nos llevan a hacernos una pregunta genérica, que es básicamente sí, que tiene tres preguntas en su interior. Sí, ¿cómo y qué partidos lograrán adaptarse a este nuevo contexto, a estas nuevas circunstancias? Y para eso, y no quiero quitar mucho más tiempo en esta bienvenida, contamos con un panel de lujo que va a estar moderado por Francisco Herrero. Él es director para América Latina de NDI, a quien cedo la palabra para moderar este encuentro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Bienvenidos todos y todas a este evento que, como mencionaba Carolina, es un ejercicio conjunto entre CIPEC, la Facultad de Derecho de Buenos Aires y el Instituto Nacional Demócrata. Siempre un gusto poder colaborar con organizaciones amigas en esta discusión sobre temas tan importantes como el que hoy nos convoca. Realmente creo que siempre es importante poder establecer este tipo de diálogos, pero quizás por los momentos tan importantes de incertidumbre que vive
la humanidad y por la importancia justamente que tienen los actores políticos, hombres y mujeres, en este momento trascendental, creo que será de gran provecho las disertaciones que tendremos hoy. Pues, sin más, me gustaría presentarles a nuestro panel de lujo, diría yo, un panel además que gracias a la tecnología nos permite tener ubicadas hoy a personas desde Barcelona, en España, otras personas que tenemos como Pablo en Quito, tenemos a personas desde Washington, D.C., personas en Buenos Aires. Así que realmente la tecnología de alguna forma ha servido en estos últimos tiempos para unirnos más de lo que podíamos hacer en el pasado. Entonces les presento a nuestro panel. En primer lugar, me gustaría que conocieran a Yanina Welp. Yanina es coordinadora editorial de Agenda Pública e investigadora asociada del Albert Hirschman Center on Democracy, con sede en Barcelona. Pablo Morales, quien es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar en el Ecuador, cofundador del TINCULAB y también director de innovación política de Izquierda Democrática, un partido político ecuatoriano. Tenemos a Sara Travis, quien se encuentra en Washington, es parte del equipo de partidos políticos del Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales. Es una gerente de programa senior de nuestro instituto. Y finalmente a Juan Manuel Abal Medina, desde Buenos Aires, quien es investigador del CONICET y es profesor titular de justamente la Universidad de Buenos Aires, del coordinador del Observatorio de Partidos Políticos de esa prestigiosa universidad. Yo quisiera iniciar justamente nuestro panel dándole la oportunidad a cada uno de ustedes de que pueda tener una primera intervención entre 7 y 8 minutos para de alguna forma abordar en temas de forma general el tema que hoy nos está convocando, y luego tendremos la oportunidad de una siguiente ronda para profundizar en algunos aspectos más concretos. Así que sin más, le doy la palabra a Yanina para que pueda utilizar sus primeros 7 minutos de intervención. El micrófono, Yanina. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ahí está. Bueno, sí, que agradecida por la invitación y por la posibilidad de compartir este evento a la distancia, como decías, entre gente de distintos lugares. El tema es realmente un gran reto, porque es verdad que llevamos décadas hablando sobre esto, que bueno, Juan Manuel ha escrito libros, algunos de los colegas han trabajado mucho sobre esto, la muerte de los partidos, ¿no? Y había unos indicadores que se ponían sobre la mesa para hablar del declive de los partidos, pero como el descenso de la afiliación a los partidos políticos, el crecimiento de la abstención electoral, pero sin embargo, con el paso del tiempo, lo que hemos venido observando en un contexto prepandemia, y después voy a hacer alguna mención sobre esto, es que los partidos resisten. Lo que no quiere decir que resistan de la misma manera. Por supuesto hay cambios, y esos cambios tienen que ver con los cambios del entorno que van forzando o incentivando a los partidos a adaptarse. Hay partidos que no se adaptan y por lo tanto van perdiendo su capacidad de intervenir en la esfera política y pública y terminan desapareciendo, pero son los que se adaptan los que van ahí permaneciendo. Y estos cambios, mencionaba, tienen que ver con cambios en las reglas. Creo que en los últimos años, especialmente en América Latina, ha habido cambios notables en las reglas electorales, en términos de paridad, de democracia interna en los partidos, etcétera, etcétera, que han forzado muchísimos cambios en los partidos, cambios sociales, o sea, tenemos aquello que Pippa Norris llamaba ciudadanos críticos, que yo creo que habría que revisarlo bastante, pero en cualquier caso sí es evidente que hay una mucho mayor volatilidad de las preferencias y menor peso de lo que antes se denominaba voto cautivo, y luego estos cambios que tienen que ver con las nuevas tecnologías, que afectan a los partidos de muchas maneras, y no necesariamente de las maneras
en que la mayor parte de los estudios de ciencia política hace 10 o 15 años esperaron ver. Me refiero puntualmente a que hubo numerosos estudios analizando la subida de los partidos a las webs, los cambios internos de los partidos en relación a eso, y lo que vemos es que esa dimensión, más allá de que tengan webs, no ha cambiado mucho las prácticas de los partidos. Sí cambia, por ejemplo, que las redes sociales han incentivado, han fortalecido bastante la personalización de la política y la prisa porque los líderes de los partidos se expresen, se manifiesten frente a lo que ocurre con mucha velocidad, que también erosiona la decisión que antes se daba de forma más colectiva. Aunque tampoco tenemos que idealizar el antes y el ahora. Y ahí viene otra cuestión que tiene que ver con que hay una gran diversidad. Hay partidos, hay sistemas de partidos que han sufrido mucho menos cambios y hay otros que han sufrido muchos más cambios. Me refiero al número y tipo de partidos que están en el escenario, pero también tenemos experiencias recientes y ahí me gustaría detenerme un momentito, aunque no sea una experiencia latinoamericana, pero yo creo que es muy clave en el caso de Podemos, ¿no? Podemos sería el típico ejemplo de lo que Donatella de la Porta, cuando era parte del movimiento de los indignados, identificaba como indicadores del declive de los partidos. Son los movimientos sociales los que están viniendo a escena, están ganando peso y se produce un desplazamiento de los partidos. Pero lo que hemos venido viendo en España es lo inverso. Es cómo Podemos poco a poco se va convirtiendo más y más en un partido que si bien presenta unas cuantas innovaciones, se parece cada vez más a los partidos tradicionales. O sea, se va jerarquizando, y pese a que hace un uso intensivo de las nuevas tecnologías y demás, no lo hace para mantener la horizontalidad, sino para mantener canales de movilización y contacto. Entonces, estoy tratando de poner unos pantallazos de cuál sería la escena, y para mí la conclusión, que más que una conclusión, es como un escenario donde los partidos no desaparecen para nada, y diría, volviendo a la región, que más bien lo que vemos es que las fórmulas alternativas plantean todavía más deficiencias que la de los partidos. Me refiero, por ejemplo, en concreto a las candidaturas independientes, que pueden tener muy buenas intenciones, incluso muy buenos líderes a veces, dependerá de los casos, pero sin embargo luego, en el caso de que lleguen, lo que muestran es que tienen menor capacidad de, primero, estrechar coordinación y lazos en el territorio, porque falta esa estructura que es central para la congruencia, para la definición de las políticas públicas, para la coherencia, para articular todos esos lazos que políticas públicas efectivas requieren, y entonces quedan un poco aislados como experiencia, ¿no? Incluso en aquellos casos en que los líderes puedan ser bien evaluados. Entonces, en ese contexto, los partidos siguen siendo un actor que, independientemente incluso de cómo se lo llame, ¿no? Porque la experiencia latinoamericana reciente hemos tenido también partidos que empiezan siendo más bien movimientos o incluso conservan ese tipo de denominación, pero poco a poco, en la medida en que crecen, van recibiendo esta presión por centralizar, por jerarquizar y por parecerse más a los partidos convencionales. Por supuesto, hay enormes diferencias y aquellos que tengan más éxito serán los que tengan mayor capacidad de articular su relación con el territorio, con movimientos sociales, con la ciudadanía en general, y mayor llegada. Pero a mí lo que me parece es que en general, para cerrar esta primera vuelta, los partidos, lejos de desaparecer, se están reconfigurando y las experiencias alternativas que hemos visto no han sido del todo exitosas, más bien vemos sus deficiencias, y los partidos siguen manifestando los problemas que veíamos hace 20 o 25 años, con algunos añadidos, como decía, el de una presencia en redes que fuerza la personalización, donde todavía no saben muy bien hacia dónde van y cómo se colocan. Pero más o menos ese sería, como para esta primera vuelta, mi aporte. Muchísimas gracias, Yanina. Creo que sin lugar a dudas nos contextualiza muy bien. Los problemas de los partidos no son nuevos con la pandemia. Justamente la pandemia llega en un momento concreto de según muchos autores, de debilidad de los partidos, pero estos también han demostrado tener capacidad de adaptación, capacidad en algunos casos de renovación. Nuestra región, de alguna forma, América Latina y el Caribe,
tiene algunos de los partidos más antiguos del mundo. Y es interesante en el medio de toda esta realidad entender que es así. También hay muchísimas de las nuevas propuestas y de las nuevas alternativas y de las nuevas formas organizativas que están surgiendo también en América Latina y el Caribe. Así que muy interesante tus primeras observaciones en cuanto a los partidos, los movimientos o aquellas organizaciones sociales que han irrumpido en la arena electoral y política en nuestros países. Quisiera entonces, Pablo, pedir que pudieras utilizar tus primeros minutos dentro de este conversatorio. Claro que sí, gracias Francisco. Una buena tarde a todas las personas que nos están viendo. Me parece que el análisis inicial, los dos análisis iniciales que hemos hecho, me parecen muy acertados y coincidimos nosotros también. Yo vengo de un partido que tiene más de 4 décadas de historia en Ecuador y que acaba de pasar de un proceso de refundación hace aproximadamente 4 años. El proceso de refundación de este partido, que es un partido histórico, Izquierda Democrática en Ecuador, trajo consigo una bandera importante, que era la innovación. Y yo participé en el grupo de los jóvenes que estábamos participando para refundar el partido. Esta refundación es un tema, les digo, no solamente de cambiar al partido, sino que formalmente también frente al organismo electoral había que entregar firmas. El Ecuador es un país de 16 millones de personas y entregamos cerca de 700 mil firmas para poder volver a ser partido. Es decir, se hizo un trabajo que históricamente lo hacía muy bien el partido. El partido se conocía como el partido mejor y más organizado de todo el país, con núcleos barriales, parroquiales, cantonales, dirigencia nacional, es decir, algo muy organizado. Fue el primer partido en tener una bandera de un solo color, una línea clara ideológica, un jingle que hasta ahora se acuerda la gente. Es decir, en los 70s la gente que fundó el partido fue muy innovadora y nosotros decíamos, bueno, vamos a refundar ese partido, vamos a poder permitir que la gente tenga una opción democrática de izquierda en el Ecuador, o tenemos que darle un agregado a esto. O sea, no podemos volver a refundar algo que fue un sueño de los 70s, sino algo que es necesario y vigente hoy. Y nuestra bandera inicial desde las juventudes siempre fue la innovación. Y claro, la innovación viene siempre muy atada a un discurso de cambio. Nadie sirve, ya llegamos los jóvenes, vamos a cambiar. Y vimos que durante las décadas, todas estas décadas, digamos, en Ecuador, el discurso de innovación siempre estaba atado solamente al cambio. Nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer algo mejor que el cambio, vamos a ser innovadores, es decir, vamos a reconocer que lo que existe en el sistema político es la materia prima de lo que queremos hacer, y solamente reconociendo eso no nos va a pasar lo que en Ecuador, hay un ejemplo de un partido parecido a Podemos, que fue cooptado obviamente después por los poderes fácticos y desarmado de peor manera que cualquiera de los partidos políticos históricos en el Ecuador. Entonces, nosotros decíamos, nos pusimos a pensar cómo vamos a hacer, y entonces, claro, nos gustaba, ya estábamos en un partido político, es decir, pensábamos bastante distinto a la mayoría de los jóvenes ecuatorianos que no quieren hacer política, y decíamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que los jóvenes vengan a hacer política, la gente, los activistas? Y bueno, comenzamos obviamente con internet, herramientas digitales, y terminamos con algo que es más simple, pero con un concepto que nos ha funcionado más, mucho mejor, y es pasar de ese partido de masas, con el que se llevó a la presidencia en el 92, a convertirnos en un partido de causas. Y esta transformación de un partido que tiene militancia, les aseguro, en todo el país, aun cuando por aproximadamente 2 años desapareció, digamos, fue importantísimo para cambiar el chip de gente que históricamente, padres y hasta ahora nietos que están ahora militando en el partido, tenían muy claro de cómo hacer en época de campaña, militancia, levantar la bandera, ir con una propuesta ideológica detrás de un candidato. Esa lógica obviamente no hace clic ya con nadie, los liderazgos son horizontales, y lo que nosotros decimos es pasar entonces de ese partido de masas a un partido de causas en un sistema plataforma que conecta y horizontaliza. Sé que más adelante va a tener un poquito más de tiempo, pero les quiero contar 3 herramientas esenciales con las cuales nosotros trabajamos. Hay más, pero 3 importantes con las cuales nosotros trabajamos para generar este cambio, esta herramienta en nuestros militantes. Porque primero era cómo le mejoramos al partido.
una vez que logramos arribar a este concepto, es cómo le mejoramos a nuestros militantes. ¿Cómo hacemos para que uno de nuestros militantes ahora mismo, en la próxima elección, pueda competir con un banquero, uno de los hombres más ricos del Ecuador? ¿Cómo vamos a hacer para que quien piense igual que nosotros, sueñe igual que nosotros, nos pueda representar de esta manera? Bueno, la primera, como les decía, era pensar en herramientas digitales. Obviamente nos parecía que la democracia no se innovó nada desde el siglo XIX, esta democracia representativa como la conocemos, y decíamos, bueno, la herramienta que estamos usando es bastante antigua, la imprenta, pasemos al uso de una herramienta actual, el Internet. En el mundo ya habían varios movimientos en Argentina, Uruguay, en fin, gente llevando ahí adelante este proyecto, y nosotros lo hicimos en Ecuador, con código abierto que trajimos de Argentina, en fin, un poco en esta idea de que poder ser este caballo de Troya de representación directa. Lamentablemente la brecha digital y la falta de interés de la dirigencia directa, es decir, de los líderes más conocidos, no solamente del partido, porque lo hicimos, nuestra idea era que las herramientas sean abiertas para todos los partidos, sino que no calzaron, digamos, en la dinámica del país. Lo segundo que hicimos y que nos está finalmente funcionando muy bien ahora era vamos a capacitar. El partido históricamente era el partido con mayor capacitación en su historia. Muchos de los cuadros dirigenciales ahora de otros partidos vienen de nuestro partido. Dijimos, vamos a hacerlo bien, pero vamos a hacerlo con herramientas nuevas. Cogimos el código abierto de EDEX, hicimos una plataforma de capacitación con la cual hoy mismo estamos capacitando a más de 300 personas gracias a algunos cursos que también nos presta el NDI. Pero importantísimo, esto ya lo veníamos haciendo hace 4 años, obligatorio para quien iba a ser candidato. Pero con este cambio de lógica que viene con el COVID, también viene que todas las personas del partido están atentas a cómo funciona su WhatsApp, su Zoom, a calificarse a través de Internet. Es decir, ha habido un cambio y por suerte nosotros contábamos con las herramientas. Y la última herramienta, no tan tecnológica, pero sí de cambio de chip, fue crear espacios eminentemente políticos, pero no partidistas, de conexión. Entonces creamos laboratorios cívicos a través de los cuales nuestros militantes van a tener algo que hacer cuando no hay campaña y que les llene, les reconforte de que eso que sueñan que va a llegar a suceder un día que lleguemos al poder, pueden hacerlo desde ya, desde sus espacios de activismo, de eso que les duele, eso que les motiva. Es eso lo que tienen que ya hacer a través de estos laboratorios cívicos y, digamos, el más importante que se ha desarrollado por ahora en el Ecuador y con el partido, se llama Tinkulab. Tinku significa encuentro. Tenemos iniciativas tan chéveres como ser reina de una ciudad, porque los fondos que se usaban para el reinado ahora son utilizados para el empoderamiento femenino, y este grupo, digamos, de gente está llevando adelante política pública en cantones, como llevar adelante el primer proyecto de tecnología cívica con datos abiertos para el cambio climático en Latinoamérica, gracias a la cooperación alemana. Entonces, tenemos jóvenes que soñaban con impulsar temas políticos, que están ya no siendo solo militantes, sino siendo activistas, y que ya van pudiendo tener una voz en la agenda nacional política. Eso sería, digamos, de principio lo que les queremos contar desde Izquierda Democrática, y claro, luego les contaré cómo vemos que nos va a funcionar ahora en esta época COVID. Muchísimas gracias, Pablo. Muy interesante, mientras Pablo nos comentaba sobre esta experiencia de renovación y de refundación, como él nos comunicaba, recordaba el Instituto Nacional Demócrata ha venido trabajando en una serie de materiales y de agendas, una de ellas que básicamente para tratar de hacerla de más fácil recordación, llamamos de la triple R, donde planteamos de algún modo que al menos los partidos deberían pensar en la posibilidad de repensarse, reformarse y reconectarse. Y justamente cuando Pablo nos comentaba sobre este repensamiento, esta reflexión de pasar de un partido de masas a un partido de causas, creo que es un tema muy interesante a considerar, cómo hoy en día probablemente los partidos deban hacer un ejercicio de reflexión y de pensarse nuevamente en relación con lo que fueron los valores, principios y la estructura con la que fueron fundados quizás hace ya algunas décadas atrás. Gracias, Pablo, por tu intervención. Sara, por favor, si te puedes unir a nuestro grupo de panelistas para hacer tu primera intervención.
Sure, thank you so much. Sí, claro. Muchas gracias, Francisco, y gracias a todos que nos a todos los que se unen a nosotros hoy. Esta es una excelente oportunidad para conectarnos con diferentes personas alrededor del mundo para poder hablar con un tema muy actual. De verdad, agradezco mucho y aprecio mucho esta idea y este concepto de reformar y repensar como partido político. Es un momento muy importante para apalancar esto a la medida que haya un mayor ímpetu para poder fortalecer a los partidos políticos. Diré un poquito más al respecto de eso más tarde, pero antes de que vayamos ahí, quiero tratar de explicar y hablar cómo COVID-19 ha impactado el rol de partidos políticos de manera más amplia. Sabemos de que las tasas incrementales de COVID-19 han traído enormes amenazas a las comunidades, personal de salud y gobiernos a nivel global. Los partidos políticos en Latinoamérica y el Caribe también han afrontado estos desafíos, como lo han dicho hoy, en cuestión de las formas tradicionales de organizaciones políticas como manifestaciones o desfiles. Pero en la medida que hemos hecho organización de esto en COVID-19, también ha habido el rol de los partidos políticos de manera más amplia. Cuando miramos a oficiales elegidos y otros, empezamos a ver de que hay una cobertura de los medios. Los partidos políticos fuera del gobierno puede que luchen aún más con dificultad para que se les escuche sus voces y poder expresarse de una manera que sea relevante en COVID-19. Ahora, hablando un poquito más amplio de estos desafíos, algunos partidos puede que estén luchando donde sea apropiado encontrar un mensaje que sea relevante y constructivo, pero también cuidadosamente calibrado para poder respetar y ver esas diferencias y enfoques en la respuesta. Los partidos políticos también puede que estén luchando en pensar en las actividades que sean una buena respuesta a la crisis y apalancando otras diferentes maneras de alcance, como entrega de mensajes que son competentes con el distanciamiento social, pero también en la medida que se están ajustando a esta crisis, hay algo de promesa y esperanza, y quiero destacar algo de lo que hemos visto en NDI y mi equipo alrededor del mundo de los partidos políticos en su ajuste. El primero, diría que vemos partidos cómo se están reforzando mensajes de salud pública. Ha habido un número de líderes políticos que se han unido con celebridades y la Organización Mundial de Salud que han patrocinado las campañas de manos seguras. Otros han usado volantes para sus oficiales elegidos, han usado las redes sociales, como mencionó Pablo, y otros métodos como música para asegurar que los mensajes de salud pública lleguen. También hemos visto que los partidos políticos como Bélgica, Pakistán, Suecia y Sudáfrica también están pasando de ese pasillo de división entre partidos para poder superar la crisis. Y aún partidos políticos como Hungría, donde ha habido una explotación de la crisis para ganancias políticas, u otros partidos políticos que los están forzando a hacerlo. Por ejemplo, Liberal International, que es una agrupación de partidos políticos, hizo una serie de declaraciones criticando el referendo, y aún liberales y demócratas en Europa lanzaron otra petición de campaña, esencialmente criticando la propuesta del estado de emergencia en Hungría, porque hemos visto líderes más autoritarios tratando de usurpar eso para poder forzar ganancias sobre la democracia. Ahora, desde una perspectiva de partidos políticos, estamos viendo que los partidos están aumentando su presencia en línea, como describieron hace un momento, en un ambiente donde el alcance puerta a puerta ya no es viable ni apropiado. Vemos partidos políticos cómo pueden entrenar su enfoque en línea, como Pablo lo mencionó antes. Y estos ejemplos incluyen aquí en Estados Unidos el Comité Nacional Demócrata, su esfuerzo para poder evaluar y adaptar su centro democrático, su centro hub democrático, y también expandir su uso de los de las alcaldías en líneas. Y también esta idea de que nadie quede por fuera en su respuesta a la crisis. Y hemos visto un número de líderes políticos viendo el impacto desproporcionado sobre mujeres, inmigrantes y otras comunidades marginalizadas para asegurar que nadie se quede atrás o por fuera, para asegurar cómo los partidos políticos y los gobiernos responden. Y quiero
destacar algunos cuantos más. Hay algunas campañas que están ayudando a recaudar fondos en respuesta a la pandemia. Los socialistas europeos, por ejemplo, tienen una campaña que dicen que nadie se quede atrás, que está tratando de recaudar fondos para poder aliviar el impacto de la pandemia sobre refugiados, mientras que otros políticos con capacitación médica están haciendo un voluntariado en instalaciones médicas. Y también estamos viendo esta idea y práctica de compartir información en respuesta a la crisis. Por medio de una base de datos, los miembros del Grupo Europeo de Parlamento están viendo las decisiones que se están tomando por gobiernos municipales para poder resaltar la resiliencia de la comunidad, para poder ayudar a los trabajadores del sector de salud y proteger a aquellos que son más vulnerables en la sociedad. Y en otras partes estamos viendo las sociedades aliarse, el sector público aliarse con el sector privado para poder dar respuestas a corto y largo plazo. Y finalmente, que creo que es bastante importante para partidos políticos en cuanto a cómo operan, estamos viendo cómo se están adaptando sus estrategias de recaudación de fondos. Muchas veces cuando las vías están en peligro, las donaciones tal vez son más difíciles que nunca, tal vez hay otras prioridades, pero hay algunos partidos políticos que están adaptando sus estrategias a la luz de la pandemia y con gusto puedo ahondar en eso en la medida que la conversación continúa, pero sí quería primero demostrar, hacer un caso de uso, el rol de los partidos políticos y los desafíos que están afrontando cuando los oficiales elegidos están dominando la cobertura de los medios y cómo puede ser tan desafiante para mediarlo, pero quería concluir con mis comentarios hasta ahí y busco mayores intervenciones. Gracias. Muchísimas gracias, Sara. Creo que fue muy interesante tener esa vista panorámica de qué está pasando concretamente en varios países a lo largo y ancho del mundo. Y retomo sobre todo este tema que creo que es fundamental, siempre lo es, pero en este momento mucho más, como corresponde a qué está sucediendo con aquellas voces que tradicionalmente han estado subrepresentadas o no representadas en los espacios de la política. El caso de las mujeres, el caso de las poblaciones étnicas, el caso de las personas LGBTI y muchos otros, los migrantes, que sin lugar a dudas en estos momentos será muy importante para que los partidos consigan reconectar nuevamente con los ciudadanos y con las ciudadanas. Pasamos entonces a escuchar lo que tiene que comentar con nosotros, que compartir con nosotros Juan Manuel en su primera intervención. Otra vez tenemos 7-8 minutos, porfa, para poder hacerlo. Bueno, muchas gracias, Francisco. En primer lugar, agradecer al NDI, a la Facultad de Derecho y al CIPEC por esta invitación a reflexionar de un tema tan relevante y creo actual como la situación de los partidos políticos. En líneas generales, para empezar, quiero decir lo que planteaba Yanina, una especialista muy importante en esta temática, ha estudiado mucho la temática de los partidos, y como los que realmente trabajamos este campo de estudio, siempre nos encontramos con esta cuestión. Difícilmente es un fenómeno que tantas veces se anunció su muerte. Los partidos van a morir, van a ser reemplazados, van a venir, pongan el nombre que quieran, los nuevos movimientos sociales, las nuevas, etcétera, etcétera, etcétera. Desde hace 50 años para acá, hemos escuchado decenas de veces esta muerte de los partidos políticos. Y al contrario, en la realidad, que es lo que uno ve, que más allá de crisis, más allá de problemas, cada vez hay más partidos en el mundo, y cada vez estamos todos más convencidos que no hay forma de pensar democracia sin partidos políticos. Entonces, me parece que este es el punto central de la reflexión. Esta situación, ¿por qué se ve que cambian tanto los partidos políticos? Y ahí nuevamente coincido totalmente con Yanina. Porque en estas tres dimensiones, estas tres caras que los partidos políticos tienen, como nos muestra la ciencia política, el partido frente al electorado, el partido en el gobierno, y el partido como organización, es más fácil y más visible ver el partido frente al electorado. Entonces nos maravillamos con los cambios que hay, si los afiches son más grandes, más chicos, si los mensajes son más directos, menos directos, si las caras de los candidatos ocupan más o menos espacio en los anuncios, y no vemos las otras partes de los partidos políticos. Cómo los partidos funcionan hacia adentro y cómo los partidos funcionan estando en el gobierno, legislativo o ejecutivo.
Y lo que vamos a ver es que en los últimos 50 años, al contrario, estos últimos dos aspectos no han cambiado demasiado. Y es más, presuponían, o los espacios políticos, sea el que mencionaba Podemos Giannina, sean las experiencias que hay similares en Italia, que todos conocemos, etc., lo que hacen es, a la hora de empezar a ocupar los espacios de gobierno, asimilar más, asemejarse más a la forma que tradicionalmente funcionan los partidos políticos. Eso es como... ¿Qué ocurre en América Latina? En América Latina, para empezar, me gustaría remarcar un hecho que no por obvio hay que dejar de ser remarcado, que es el que la situación en la cual los partidos se encuentran con este fenómeno mundial, global, que es la pandemia, es una situación muy delicada. Es decir, cómo los partidos se encontraban antes de la pandemia en nuestra región, estaban débiles, estaban con problemas, y en muchos casos en situaciones críticas. La forma más clara de pensarlo es analizar comparativamente qué hubiese pasado si este virus hubiese llegado 10 años antes a América Latina. Nos hubiéramos encontrado con un México que seguía adelante con una transición pacífica a la democracia, construyendo un sistema tripartidista que los especialistas consideramos enormemente estable, con un Brasil que había desarrollado un presidencialismo de coalición con dos grandes partidos, el PT y el PSDB, que en ese momento se presentaba casi como una nueva potencia global, una Argentina que venía a crecer 9 puntos, un Chile con Piñera que también había dado la alternancia por primera vez y estaba teniendo grandes éxitos, la Venezuela con Chávez no tiene nada que ver ni hablar en términos económicos y en otros indicadores con lo que es ahora, Colombia con la asunción del presidente Santos con enorme legitimidad, en síntesis, en un mundo muy distinto. ¿Cómo estaban los partidos cuando empieza hoy en América Latina esta pandemia? Una situación completamente distinta. El tripartidismo se terminó con la elección de Morena, que llevó a López Obrador a la presidencia, ese bipartidismo de coalición brasilero, bueno, ha quedado poco y nada. En general, bueno, los procesos de movilización muy, muy profundos que se vivieron en Chile, en Colombia, en Ecuador, etcétera, etcétera, pusieron en cuestión política. Es decir, nuestros partidos ya estaban en problemas antes de que apareciera un fenómeno que está poniendo en dificultades a los estados y a los partidos más sólidos del mundo. Por eso los desafíos van a ser tan grandes. Los desafíos van a ser tan grandes y es difícil de antemano saber qué partidos son capaces de trabajarlos o manejarlos mejor. En ese entorno post-pandémico, y todos esperamos que algún día lo más rápidamente venga a nosotros, es difícil saber, por lo menos para la ciencia política, saber qué es lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque es un fenómeno incomparable. Nuestro conocimiento lo construimos comparando. Y hemos construido muchas situaciones económicas, cómo las crisis, cómo el aumento de los precios de las materias primas o su baja ayudan o no a los partidos. Frente a un fenómeno como este es muy difícil saber cómo los partidos van a ser capaces de afrontar estos desafíos. En principio uno puede pensar algunas hipótesis, pero son hipótesis muy previas y muy, digamos, muy provisorias. Uno puede ver un poco que en general los partidos que están enfrentando mejor la pandemia son aquellos que ocupan el gobierno hace menos tiempo, quizás porque tienen menos desgaste hacia atrás, son quizás también aquellos que han desarrollado algún tipo de política de consenso con el resto de los partidos políticos para hacerse cargo en conjunto, y a la inversa. Obviamente los partidos que venían más estados previos a la pandemia y los que entran en una discusión profundamente polarizada y de discusión muy fuerte, sufren más. Pero digo, eso es la foto hasta ahora. Cuando salgamos de la pandemia, nadie sabe muy bien qué es lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Y esto es importante, creo, marcarlo. Porque obviamente el indicador central que cualquier partido va a poder decir si es gobierno, y al contrario, si es oposición para marcar que eso falta, es si el gobierno de ese partido fue exitoso o no. Y esto va a ser una evaluación que ahora no podemos saber por qué. Porque no hay indicadores objetivos, más allá que uno le puede gustar más uno o más otro, de que nos digan cuál es esa sensación de afrontar exitosamente ahí. En el mundo, lo sabemos, ha habido un efecto manada hacia alguna, una o dos estrategias centrales para afrontar el coronavirus, pero en líneas generales, todos intentan hacer más o menos cosas razonablemente similares, ¿no? Proceso de distanciamiento social y cuarentena más centralizado o menos centralizado y más disperso en el territorio, dependiendo también bastante de la forma de gobierno. Pero la salida de la pandemia va a ser una discusión política, ver cómo los partidos lo van a poder hacer.
Lo cierto sí es que los partidos que están hoy gobernando y el día de mañana, y los que están en la oposición, el día de mañana cuando termine esto, van a encontrarse con muchas dificultades que ya venían de antes, que se han agravado por este fenómeno. O sea, van a tener menos la legitimidad que tenían antes, que puede haberla subido o bajado en términos de la estrategia que hayan enfrentado frente a la pandemia, pero a la hora de la pospandemia y de la situación económica tan compleja que van a vivir la mayoría de nuestros estados latinoamericanos, va a hacer que los partidos tengan todavía menos herramientas para trabajar en ese contexto. Es decir, se van a encontrar con desafíos muy, muy fuertes. Un antropólogo argentino, Néstor García Canclini, decía que la pandemia es realmente el primer evento universal, es el primer evento que, de verdad, a lo largo de los años, lo sufrimos de una forma similar y actuamos de una forma similar. Los partidos, reitero, los partidos latinoamericanos enfrentan esto en una situación de debilidad bastante fuerte, en su legitimidad, en sus recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Los desafíos y los que puedan hacerlo en la pospandemia, lo vamos a aprender. Frente a ese nuevo entorno que se va a plantear, va a haber algunos que lo pueden hacer mejor y otros que no lo logren hacer. Así que, y va a depender mucho de que en esta salida del mundo pospandémico, los partidos sean capaces de, como tantas veces, volver a revitalizarse, volver a reinventarse para seguir siendo el canal fundamental para el gobierno democrático. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Creo que sin lugar a dudas ha sido muy, muy orientador el hacernos la pregunta dónde estábamos antes de, creo que puede ser realmente clave para poder saber hacia dónde puede decantar toda esta situación y cuál es la capacidad que los propios partidos pueden tener para adaptarse y para superar la crisis. Ayer teníamos un encuentro con dirigentes políticos donde había una participación también importante de Argentina y comparábamos y veíamos algunas cifras de Latinobarómetro, de la CEPAL, del PNUD, para tratar de entender justamente esa situación inmediatamente anterior a que se desata la pandemia en nuestra región y cuál era la capacidad que los partidos tenían justo en ese momento, porque pensar que podemos simplemente imaginarnos el futuro sin saber que ya veníamos de una situación particularmente compleja en materia de crisis económica, en materia de desigualdad social y en una serie de puntos importantes en la región, pudiera no ayudarnos a comprender bien el fenómeno que tratamos de describir. Así que muy, muy útil esa perspectiva. Yo quisiera entonces invitar a quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando a través del streaming, que puedan comenzar a hacer sus preguntas a través de YouTube, de manera tal de que una vez que terminemos la segunda ronda de intervenciones de nuestros panelistas, podamos establecer un vínculo y hacer esta sesión participativa para que ustedes puedan aclarar sus dudas y poder aportar también sus comentarios. Para iniciar entonces la segunda ronda, me gustaría pedirle a Yanina que quizás pudiera hacer algunas reflexiones y creo que engancha muy bien con la última intervención de Juan Manuel sobre ¿qué afectaciones realmente puede tener el sistema democrático, la democracia en términos generales, producto de esta pandemia? Igual hace algunos días atrás hacíamos un análisis sobre este tema y veíamos, por ejemplo, que tenemos problemas de elecciones que han tenido que ser pospuestas por causa de la pandemia. Poder hacer control político a las decisiones que tomen los ejecutivos en los diferentes países. Dificultades de limitaciones de acceso a la información pública por, de alguna forma, restricciones a los plazos administrativos para solicitar información pública en países que tienen leyes para este fin. Un incremento de la violencia contra las mujeres significativo en la mayoría de los países de América Latina.
momentos complejos en materia de reconocimiento de derecho de grupos étnicos como afros e indígenas en materia de derecho constitucional a la consulta previa para tomar decisiones medioambientales y temas que afectan a sus territorios, donde de alguna forma la única solución que se plantea es la posibilidad de hacerlo vía internet o vía cualquier herramienta como una tecnológica como la que estamos utilizando hoy. Uno ve que hay una serie realmente de elementos que no colocan la perspectiva como demasiado positiva, y no es convertirse en el profeta del desastre, pero son hechos concretos y reales sobre los cuales los partidos han tenido que o van a tener que enfrentarse. También hace unos días salió un documento, una carta que se llama Un llamado para defender la democracia, firmada por más de 70 organizaciones a nivel mundial, 13 premios Nobel, una lista de organizaciones sociales y políticas muy importantes, haciendo justamente esa llamada de alerta, cuidado, y no tomamos en consideración que la crisis sanitaria se nos puede convertir también en una crisis que afecte a los principios, a los valores y a las acciones democráticas, y que pueda despertar tentaciones autoritarias, digamos, en estos momentos. Entonces, Yanina, quizás escuchar cuál es tu lectura de la situación, y ojalá sea un poco más positiva que lo que estaba colocando yo. El micrófono, Yanina, por favor. Que decía, me parece un tema realmente muy, muy complejo, porque por un lado creo que hemos vivido con una intensidad inusitada lo que ha ocurrido desde marzo hasta hoy. Y casi inmediatamente, por ejemplo, se empezó a discutir esta cuestión del declive de la democracia asociado a estados de excepción, que en general han sido decretados o decididos en el marco de la ley. Entonces creo que ha habido como cierta precipitación y cierta mezcla de muchas cosas que no necesariamente hay que separar la paja del trigo. A ver, mi mirada es profundamente negativa, pero en lo que refiere a la crisis económica. Y creo que sobre eso me parece que hay bastante coincidencia y están claros los datos, ¿no? O sea, el desempleo va a crecer, no hay capacidades estatales, ahora mismo hay varios países con problemas de deuda muy seria, en particular Ecuador, Argentina, cosa que está limitando la posibilidad de dar respuesta. A eso se suma eso que decía, la pobreza va a crecer, el desempleo va a crecer, o sea que por ese lado tenemos un gran problema, que en una región que ya en 2019 había sido muy propensa a movilizarse por este tipo de cuestiones, nos hace, creo que no sería nada arriesgado de mi parte aventurar que tenemos que esperar más movilizaciones en el futuro. Las movilizaciones, por defecto, no son un ataque a la democracia, es el ejercicio de un derecho, pero sí pueden traer problemas de gobernabilidad si el sistema no es capaz de dar respuesta a esas demandas. Entonces, a partir de ahí, a partir de esto, que creo que sí se puede generalizar, hay que empezar a ver casi caso por caso. Y yo creo que ahí los contextos influyen mucho y explican mucho. Y en el caso de las cartas de defensa de la democracia, en Agenda Pública, hace poco publicábamos un artículo de Finkelstein, Federico Finkelstein, donde hablaba de una de estas cartas, la que firmó Vargas Llosa con el expresidente Aznar, con el expresidente Macri, con Uribe, donde de alguna manera Finkelstein hacía una crítica con la que yo acuerdo, de se mezcla política de orientación a la izquierda con tendencias autoritarias, y son dos cosas distintas, ¿no? Y ahí hay que también cuidado con qué estamos discutiendo, en qué casos. Dicho esto, por ir a casos concretos, porque no estoy controlando los tiempos, ya me haces una señal si me voy, porque si empiezo con cada caso, por supuesto, me pasaré largamente. Yo, si miro a Argentina, pienso que la democracia no está en riesgo, en absoluto. La gobernabilidad sí. La gobernabilidad sí, porque va a haber una crisis económica todavía más seria, y a largo plazo eso erosiona la democracia, sin duda. Pero creo que en Argentina, si bien se han tomado las medidas por decreto, ha habido bastante acuerdo, y sobre todas las cosas, un país que tiene diversidad y pluralidad.
Entonces, incluso dentro del Partido Peronista, creo que nadie permitiría que hoy por hoy se imponga, es una cuestión como de pluralismo por defecto, no de lectura positiva de la situación, sino de lo malo sacamos algo bueno. El caso de Chile, completamente diferente. Chile viene con una situación económica que era menos dramática, ahora sí se va a poner dramática, pero con movilizaciones sociales claramente encaminadas a pedir una ampliación de la democracia. Se suspendió el plebiscito, ahora está agendado para octubre. ¿Qué va a pasar con ese plebiscito? ¿Cómo se va a dar? ¿Si se va a dar o no? ¿Cómo se han reconfigurado los actores? Ahí hay unas preguntas abiertas muy claves. Tampoco veo de momento que peligre la democracia en Chile, pero habrá que seguir lo que ocurra. Bolivia, en Bolivia las cosas están mucho más dramáticas y creo que una elección es casi... Digo, no necesariamente va a resolver el problema, pero si no hay elección el problema se va a agravar. Entonces es muchísimo más grave esa situación. Venezuela ya está del otro lado hace rato. Entonces todo lo que sea es profundización, tanto de la crisis económica como de ese autoritarismo que ya marcha como a paso firme. Brasil, bueno, otro caso, ¿no? En Brasil hay una crisis política tremenda, tremendísima, los militares están ahí muy cerca del poder. Tenemos que ver qué ocurre, pero quizá, yo ahí no sé si probablemente peque de cierto optimismo, pero creo que Bolsonaro o Trump quizá hubieran ganado una reelección en el contexto, y ahora probablemente no. Ahora lo que venga va a ser peor o mejor. Probablemente en Estados Unidos sí, en Brasil es mucho más incierto. Entonces lo que quiero decir es que tenemos que mirar un poco caso por caso. Y ahí hay un dato bien curioso, que es que uno de los pocos gobiernos que ha aprovechado la situación de emergencia para apurar una ley que no tiene que ver con dar respuesta a la pandemia en Uruguay. Y es una de las democracias más sólidas de la región, con los partidos políticos más fuertes, lo analizamos en un webinar hace poco con Alicia Licidina y Constanza Moreira, es muy interesante ahí lo que ocurre, y con esto voy a terminar. Más interesante todavía es el diseño institucional de Uruguay, que tiene mecanismos de democracia directa que podrían activarse, se han activado en muchas ocasiones, que podrían quizá eventualmente contribuir a derogar aspectos de esta ley si finalmente prospera. Pero bueno, como decía, la visión muy negativa de lo que va a dejar la economía, que sin duda va a dejar protestas y crisis sociales, y a partir de ahí, ¿qué pase con la democracia? Creo que sí sin duda hay que leerlo caso a caso, y los partidos podrían tener un rol muy importante terminando de hundir, digamos, el barco donde sea, o contribuyendo a intentar sacarlo a flote. Muchísimas gracias, Yanina. Creo que justamente ese final es clave. Cómo los partidos, que son nuestro sujeto de estudio hoy en este evento, pueden tener un rol importante a la hora justamente de crear las condiciones adecuadas para mantener o para mejorar, porque creo que eso es parte del tema, cómo podemos mejorar la democracia que tenemos, que siempre es susceptible de ser mejorada, o cómo podemos involucionar. Difícilmente se trataría de una pérdida absoluta de la democracia en nuestros países. Yo veía igual con cierta preocupación, y vamos a estar trabajando esto en los próximos días, casos que probablemente aprovechando la situación anímica y de realidad también que se da en nuestros países en estos momentos, hay varios países que han venido aprovechando este periodo para presentar proyectos de ley, por ejemplo, para la criminalización de las noticias falsas o de la desinformación, que, digamos, pudiera tener tanto de largo como de ancho para tener un evento completo para conversar de este asunto, pero es el caso de Chile, que se acaba de introducir un proyecto de ley para con esa finalidad, el caso de Argentina. En Brasil, recientemente el Senado aprobó una ley similar, en Bolivia un decreto ejecutivo para penalizar justamente con pena de cárcel la posibilidad de que haya desinformación en torno al COVID, y hasta Puerto Rico, digamos, en el ámbito más de los Estados Unidos, también ha aprobado una ley que incluye hasta $5,000 de multa y 3 años de prisión para quien transmita información falsa
en este marco. Entonces, creo que hay elementos individuales, como justamente nos lo planteaba Yanina, para evaluar país tras país y ver qué tanto impacto puede tener en un caso como el otro, haciendo la salvedad de lo que ella misma nos decía, y es que en la mayoría de los casos, todas las decisiones que se han tomado hasta el momento en la región están enmarcadas en la Constitución y las leyes en general de nuestros países. Sara, justamente el final de la intervención de Yanina correspondía al tema de los partidos. ¿Cuál es el rol? ¿Qué buena parte de lo que pueda suceder con nuestros sistemas políticos, con nuestras democracias, puede estar, no en su totalidad, pero en buena parte también en manos de los partidos? Así que yo quisiera que nos pudieras ayudar a comprender un poco cómo desde tu visión puede ser ese rol de los partidos en el marco de la pandemia. Y quisiera quizás añadir un elemento adicional, porque bueno, siempre el partido es como la estructura, es más difícil de imaginar cómo el partido en su totalidad puede abordar este tema, pero ¿qué pudiéramos esperar de los líderes y de las lideresas políticas en el marco de esos partidos para que sean impulsores de reformas y de transformación, aprovechando que esta pandemia pudiera convertirse también en un catalizador para los cambios al interior de las organizaciones políticas? Claro que sí, gracias, Francisco. Y yo pensaría que lo primero es, como mencionaba antes, el rol que juegan los partidos políticos es uno sumamente importante, especialmente ahora durante la crisis del COVID-19, cuando los gobiernos y los oficiales elegidos están trabajando en buscar alivio para los ciudadanos y los operadores de salud, y aquellos que no están en el gobierno están expresando esos puntos de vista. Pero creo que los partidos políticos tienen un rol muy importante a jugar al navegar esta crisis y superarla. Pero al tocar algo que mencionaste antes, durante este momento de crisis sanitaria, los partidos políticos y los miembros dentro de la estructura política pueden apalancar este momento para poder fortalecer sus partidos políticos. Lo primero que ya se ha mencionado en esta discusión es reflexionar sobre cuáles son esas prácticas actuales. Entonces, dado que muchos partidos están ya pasando a su presencia en línea y buscando maneras de poder organizarse, utilizar más tecnología, lo primero que hay que hacer es reflexionar al respecto de eso. ¿Cómo está funcionando eso para sus partidos? ¿La herramienta que están utilizando es la mejor, la que mejor se alinea con su partido? ¿Se están conectando con los ciudadanos y ese intercambio está sucediendo cuando los ciudadanos realmente necesitan un liderazgo genuino, tanto a nivel local como a nivel nacional? Y creo que una vez que los partidos hayan podido pasar y atravesar ese proceso de reflexión, luego es importante que los partidos políticos aprovechen este momento y identifiquen maneras de poder comunicarse y conectarse con los ciudadanos. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, más allá de la crisis del COVID-19, hay muchos desafíos que se van a afrontar, especialmente aquellos partidos políticos tradicionales. Estos incluyen y no están limitados a la extensión en cuanto a los partidos políticos están manteniendo o cumpliendo con las expectativas de los ciudadanos dentro de la crisis del COVID, como también más allá, las políticas que se están desarrollando o cómo los ciudadanos se sienten desencantados y no ven que los partidos políticos sean una manera o un vehículo para poder movilizarse. Tal vez quieran acudir a otros medios, y también cómo los partidos políticos han ido desarrollando esas ideologías y esas plataformas para poder contrarrestar el populismo que está al alza a nivel global. Y eso usualmente en cuanto a un solo asunto. Ahora, todos estos desafíos han sido compuestos por encima de esta crisis sanitaria y ahora todo el mundo a nivel mundial está tratando de navegar. Pero nuevamente, si los partidos políticos pueden tomar ese primer paso y mirar internamente y reflexionar cuáles son esas prácticas internas, entonces van a poder identificar las maneras en que puedan reformar y
abordar los ciudadanos. Creo que en este proceso, bueno, primero debo decir, esto no es tarea fácil. Seguro, es algo muy desafiante y es algo que tal vez no va a suceder en una o dos o tres reuniones, tal vez en el transcurso de 2 meses con un equipo dedicado que va a evaluar la estructura del partido político, pero también algo que está haciendo NDI es ayudarle a los políticos, partidos políticos en poder reformar y reabordar para poder tener una hoja de ruta para poder asegurar que sus organizaciones sean relevantes en el siglo XXI. Y hemos llevado a cabo esta labor para que los partidos políticos puedan desconectarse tal vez de los ciudadanos y también resaltar algunas áreas de reforma. Ahora es el momento para poder empezar a considerar esos asuntos y creo que el liderazgo del partido político está a bordo, pues va a hacer que este proceso sea mucho más robusto, pero también aquellos miembros incipientes como también a nivel mediano puede que estén participando en la abogacía. Ahora, una de las maneras en que ayudamos como NDI es darles esas recomendaciones clave para los miembros de los partidos políticos, mostrando casos de estudio de cómo esto está sucediendo en reforma, tanto a experiencia personal como partidos políticos, y luego llevándolos por cuestiones críticas en cuanto a pensar cómo va a ser la aplicación práctica de esas reformas que están queriendo ver hechas una realidad. Ahora, una de las áreas claves que estamos viendo a nivel global y en general que deben de considerar los partidos políticos como una reflexión, es cómo pueden utilizar la ideología para poder desarrollar políticas y reflejar los valores de sus electorados y cómo sus partidos pueden diversificar su base de apoyo y también apoyar esos grupos minoritarios y marginalizados y también pensar cómo la recaudación de fondos o financiación de los partidos políticos puede ser reformada. Muchas veces es un acto de balance con transparencia y los métodos tradicionales, identificar y también algunos intereses tal vez escondidos o integrados en general. Entonces, nuevamente, estas son áreas muy importantes que deben de reflexionar los partidos políticos nuevamente con maneras estandarizadas que son las de comunicación. ¿Cómo están comunicándose? ¿Cómo están dirigiéndose hacia los ciudadanos? ¿Está funcionando o no? Y esas son algunas de las áreas que pienso en este momento en general los partidos políticos en América Latina, Caribe y a nivel global pueden pensar en este proceso de reflexión. Y finalmente creo que es suficiente pensar y hablar de estas cosas y tener una reflexión, pero también tiene que hacerse en realidad, ejecutarse. Y también es importante para los partidos políticos, específicamente en esos cambios dentro del partido político, desarrollar una hoja de ruta para poder implementar las estrategias y también desarrollar y refinar esas destrezas de comunicación para ayudar al partido político en su proceso de reforma. Y cuando vemos los partidos políticos que utilizan estas oportunidades para fortalecerse y convertirse en los pilares de la democracia que son, y yo hablo a nivel personal porque yo trabajé para un partido político antes de ser parte de NDI, entonces tengo este conocimiento de primera mano de cuánto se requiere y qué tan difícil puede llegar a ser, pero de mi experiencia personal he visto la recompensa cuando en tiempos de crisis, cuando los partidos políticos funcionan como deben de hacer y responden de la manera, pues ahí sí se van a ver los resultados para los partidos, los ciudadanos y la democracia en general. Lo voy a dejar ahí y vamos a ir a preguntas más adelante. Muchísimas gracias, Sara. Muy, muy interesante ver toda esta perspectiva desde este punto de partida, de cómo contribuir con los partidos, quizás con algunas herramientas para que puedan abordar, como suelo decir en muchos casos, para surfear la ola que se nos presenta, aprovechar la energía que nos presenta esta situación y no luchar contra ella, ¿no? Creo que en esa estamos en ese momento ahora. Sara nos colocaba un tema que quisiera engancharlo justamente con
con la pregunta que quisiera hacerle a Juan Manuel. Y era el tema de la ideología, el tema de las propuestas, de las plataformas políticas, de los programas de gobierno, de cómo nos aproximamos a la ciudadanía en el momento en el que estamos enfrentando un proceso electoral, cómo es el tema de la comunicación, tanto la comunicación interna dentro de la organización política como cómo nos comunicamos con los ciudadanos. Incluso más allá de la pregunta que tenía prevista ya para Juan Manuel, hay algunas que han venido de nuestro público y la quisiera juntar con esta. Es decir, ¿cómo enfrentar qué estrategias y qué mecanismos pudieran utilizar los partidos para enfrentar procesos electorales que puedan estar cerca? Ahora pensaba, por ejemplo, en el caso de Bolivia, que lo mencionaba Yanina, una elección que tuvo que ser pospuesta, donde ya los candidatos y candidatas habían inscrito sus programas de gobierno, pero diera la impresión, visto desde afuera, que ese programa de gobierno que fue inscrito en febrero o en enero de este año no tomaba en consideración la realidad que nos impone hoy en día la pandemia. Entonces, un poco hacer alguna reflexión de este tipo. Argentina tendrá elecciones legislativas el próximo año. ¿Cómo los partidos pudieran ir preparándose también para enfrentar ese proceso electoral, aprovechando de vuelta la energía que nos puede estar generando esta pandemia? Por favor, Juan Manuel. Gracias, Francisco. Si me permitís una pequeña reflexión previa, porque me pareció muy importante lo que planteó Yanina, y comparto absolutamente. La democracia no está en riesgo. Hubo un miedo generalizado cuando empezó este fenómeno a escala planetaria. Algunos filósofos europeos muy conocidos, que hablaban de que era un final de época y cosas por el estilo. Y es verdad, al principio se vio que los sistemas autoritarios parecían ser más capaces que los democráticos para afrontarlo. Lo que hemos visto de ahí en adelante no va para ese lado. En general, en casi todos los casos, no solo los latinoamericanos, sino en el mundo, lo que uno ha visto es que en realidad hay más procesos de debate, hay más procesos de confrontación al poder. Buenos o malos, uno ve gobernadores que no hacen caso a los presidentes, cortes supremas que le frenan a los presidentes, parlamentos que le dicen no sé qué cosa. O sea, no tenemos que tener miedo y, como también planteaba Yanina, no hay que confundir progresismo con dictadura. Estamos hablando de dos temas distintos y que a veces en alguna de estas cartas tienden a mezclarse y también los que pueden perder un proceso electoral hablando del otro. Me parece importante aclararlo. ¿Qué está en juego acá? La calidad de la democracia, la calidad del gobierno democrático y la debilidad de los partidos, lo que incide sobre una menor calidad del gobierno democrático, en el cual, obviamente, la situación económica es profundamente la realidad. O sea, ¿cómo van a poder, ya entrando en tu pregunta, los partidos hablar en términos de ideas, de programas, de gobierno, en lo que viene? Y va a depender de mucho cuál sea este impacto de esta pandemia. ¿Cuál va a ser las capacidades de poder proponer y promover políticas públicas en un contexto de enormes restricciones presupuestarias? Va a depender, por eso digo yo, de una reinvención en buena medida de la capacidad de los partidos de reconectarse con el electorado. Ahora, ¿no? Hasta ahora, la experiencia nos muestra que los partidos, que han hecho los partidos hasta ahora lo que pudieron, y ha sido poco. Yo digo, en estos 3 meses más o menos que en América Latina nos ha tocado este fenómeno, hubo una primera etapa, yo la llamo de sobreactuación mediática o sobreactuación virtual, en que todos los dirigentes sacaban fotos, selfies, se veían primero sin barbijo, después todos con barbijo, tocándose la mano, haciendo como actuaban mucho. Hubo una incertidumbre, porque la gente en medio no le gustaba, le decían una cosa, le decían otra, y ahora tímidamente están empezando a salir con cuestiones más puntuales. Los que están en el gobierno para defender acciones de gobierno, los que están en oposición para cuestionar acciones de gobierno. Están como aprendiendo a moverse en un contexto en que la realidad, el uso de las redes, como también planteaba vos, Yanina, perdón por citarte tanto, pero el uso de las redes, el uso de internet, las nuevas plataformas, las nuevas tecnologías, no ha transformado a los partidos. Ha hecho que los dirigentes, digamos, lo usen más en sí mismos, personalizando más. Hay experiencias interesantes, me pareció interesante lo que seguramente Pablo nos va a seguir contando de ese caso. En Argentina hay algunos casos más bien distritales
en otros países de América Latina también, de partidos o sectores de partidos que están implementando estrategias que van más allá de mandar una imagen en una red social y todos contentos con el barbijo. Pero, ¿en qué tiene, creo yo, que tuvo que ver con esto? Los partidos que lo pudieron hacer es porque ya lo venían haciendo. O sea, nunca nadie hasta ahora pudo reinventarse de cero si no venía trabajando fuertemente en el tema de redes y nuevas tecnologías. Los que ya venían con una impronta, los que ya venían trabajando estas cuestiones, encontraron una oportunidad interesante para hacer más lo que ya venían pensando que había que hacer. La mayoría de los partidos en América Latina no están haciendo eso, le está costando enormemente, y se vio como lo van a ver seguramente ustedes la semana que viene, cuando vean lo que le costó a los parlamentos ponerse en acción, cuando no tendría que ser tan complejo, pero lo que le costó a los parlamentos ponerse en acción frente a este fenómeno, y lo que le está costando, por ejemplo, también a gran parte de los poderes judiciales de nuestra región hacer lo mismo. Así que me parece que hasta ahora han hecho lo que han podido, y ha sido poco, y van a estar obligados a hacer mucho más en un contexto complejo, en términos económicos, como va a quedar en todos nuestros países, para poder afrontar exitosamente los retos electorales y de gobierno, de gobernabilidad democrática, en lo que viene. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Seguro podremos seguir profundizando ahora con Pablo sobre esa vida interna y sobre el uso de esta tecnología. Como bien mencionabas, quizás algunos partidos que ya venían tomando algunos pasos, dando algunos pasos iniciales para fortalecer el uso de estas herramientas tecnológicas, han estado mejor posicionados para reaccionar rápidamente. Igual pasó justamente con los congresos de la región. Por suerte, ahí hay un intercambio importante. La Unión Interparlamentaria, por ejemplo, ha iniciado ya hace algún tiempo atrás, pero justamente se está fortaleciendo en estos días, el Hub de Innovación Parlamentaria para América Latina y el Caribe, que es un espacio de intercambio de experiencias de uso de tecnología y de innovación para fortalecer la capacidad de los parlamentos, de los congresos y asambleas de América Latina y el Caribe, justamente para adaptarnos lo más rápido posible a esta transferencia del mundo de lo presencial a lo semipresencial o a lo virtual en totalidad. Y quizás ese intercambio entre partidos también podría ser muy, muy interesante. Hemos conocido algunas experiencias ya en este sentido en la región. Algunos partidos como el PPD de Chile, que ha podido realizar su convención interna básicamente a través de Zoom, con delegados internos del partido, cerca de 400 delegados que participaron de ese proceso electoral. O el Partido Liberal Colombiano, que la semana pasada realizó la elección de delegados para su congreso, con una participación de más de 200.000 afiliados votando en ese proceso. Entonces, digamos que tenemos razones para ser optimistas y de que hay posibilidad real de que los partidos vayan incorporando. Y esta idea de tener que intercambiar y de tener que crear espacios de diálogo y de conversación entre partidos más allá de su ideología para que puedan servir como catalizadores a estos procesos de aprendizaje, para que la curva de aprendizaje sea mucho más rápida, quizás pueda ser también un buen mecanismo para organizaciones o para entidades como la Universidad de Buenos Aires o para CIPEC, para NDI y muchas otras organizaciones. Pablo, por favor, si entonces nos pudieras complementar justamente cómo vienen haciéndolo de una forma quizás más práctica, más concreta, para que podamos aprender de esa experiencia que ustedes vienen desarrollando y, como bien mencionaste, que es una experiencia que no inicia ahora, sino que, como también Juan Manuel nos comentaba, viene de más atrás. ¿Sí? Sí, gracias, Francisco. Y bueno, muy interesante el panel, oír además de voces de expertos. Yo en mi profesión soy abogado en derecho público, y oír de ustedes cómo analizan a nivel global lo que está sucediendo también me ha dado algunas ideas de las cosas que podemos nosotros también seguir haciendo. Y efectivamente, si estuviéramos intentando aplicar estas herramientas por el tema COVID ahora en el partido, no hubieran funcionado. Cambiar ese chip inicial de partido de masas a partido de causas nos ha costado alrededor de 3 años y medio
más o menos, para que nuestra antigua militancia esté de acuerdo que es lo que vamos a hacer. Y entonces, que, por ejemplo, hace aproximadamente 6 meses, cuando se estuvo debatiendo la legalización del aborto en la Asamblea, los jóvenes del partido que pertenecen a esa causa puedan defenderla, aun cuando al interno del partido hay un debate, porque hay una diferencia de edades, pero estaba claro que esa causa ya fue apadrinada y era parte del partido. Es decir, hubo un debate interno porque ya hubo ese espacio de conexión con estas causas, y no es la única en la que venimos trabajando, pero este creo que es un buen ejemplo de entender. Alguna vez alguien decía que, bueno, esto es como una gentrificación positiva, están los jóvenes con los más viejitos y están llegándoles con las ideas, debatiendo en ese tú a tú, no por redes donde cada quien vota odio, sino conociéndose, yo me siento así, represento a diversidades, soy así, soy su compañero, vamos a salir a hacer cosas juntas. Conocerse ha sido esa parte esencial, digamos, del éxito de estos cambios que hemos logrado hacer dentro del partido. Y lo siguiente, Sara hacía referencia a un tema muy importante dentro de los partidos, y es el tema de financiamiento. Para nosotros, obviamente, somos un partido pequeño y donde no hay grandes chequeras, ¿no? Y con esto quiero conectar la idea de la campaña. Nosotros siempre hemos sido, o ha sido conocido el partido, las suelas contra las chequeras, es decir, salimos a la calle y vamos a una campaña puerta a puerta de convencimiento sobre las ideas que tiene el partido en los barrios, ¿no es cierto?, a través de nuestros núcleos barriales, cantonales, en fin. Eso va a estar, pues, casi imposible, digamos, por el tema de la pandemia. Y lo que hemos estado tratando y esperamos lograr hacer es cambiar esa idea del puerta a puerta para pasar un cuenta a cuenta. Es decir, que nuestros militantes digan, a ver, voy a llegar a X cantidades de compañeros por Facebook, y son de todas las edades, o por WhatsApp sobre todo, y les voy a contar lo que estamos haciendo, les voy a mandar imágenes en vivo de lo que estamos haciendo, un poco comunicar y llegar con el mensaje. En la última campaña, hace aproximadamente 2 años, nosotros teníamos un candidato que al inicio de la campaña era el ganador, digamos, virtual ganador, con las encuestas de ese momento, virtual ganador de la votación para alcalde de la capital del Ecuador, de Quito. Y nosotros entonces utilizamos otra herramienta que teníamos, que era una de mapeo. Sabíamos dónde está nuestra militancia, dónde son los lugares donde más aglomeración de personas hay, y tratamos de cruzar un poco nuestra militancia versus los lugares donde tenemos que ir a contar nuestras historias. Eso vamos a tener que volverlo a hacer, pero en unas herramientas un poco ya de lectura de redes sociales para poder irnos conectando. Y claro, hoy vamos a tener que combatir con algo que es muy complejo, que son las fake news, que va a haber muchísimo, troll centers, y además atado a algo que en el Ecuador está muy atado al populismo, y que ahora mismo hay unas denuncias de corrupción por lavado de dinero, de influencers, de gente que son famosilla, digamos, en el Ecuador, y que en base a esa fama, digamos, empujan ideas que además están muchas veces también ligado a lo político, y vamos a tener que trabajar con eso, y eso todavía no está tan claro, porque nuestro trabajo ha sido mucho más político de abajo, es decir, conectarnos con las causas, conectarnos con los activistas, conectarnos con la militancia, y nos vamos a encontrar en un escenario de conversación donde nosotros vamos a tener poca capacidad de incluir nuestras voces, y eso va a ser complejo porque la idea de la movilización nos funcionaba mucho mejor. Ahora una movilización en redes sociales va a ser bastante difícil si es que no tenemos la capacidad de que todos estos activistas se activen de manera adecuada. ¿Qué herramientas estamos usando? Ya les comenté la primera, la más importante para nosotros, es el tema de la capacitación. Hace 4 años, las elecciones en Ecuador son en febrero, hace 4 años presentamos el que, sin duda alguna, fue el mejor plan de gobierno para el Ecuador, revisando ODS, un poco visionando el Ecuador del futuro, con igual activistas, docentes universitarios, un amplio espectro de ideas que fueron y que participaron y que se hicieron dentro de ese plan. Para la ciudad hicimos lo mismo, y nos conectábamos con especialistas que no estaban ni en Ecuador, que nos contestaban vía WhatsApp, y nos decían, esto les está faltando. Eso mismo estamos haciendo ahora, comenzamos con un proceso de plan de gobierno actualizar el que hemos hecho en el 2017 para la elección del 2021, pero conectando con la realidad actual también. Un poco
digamos, la lógica del país que se estaba, que se visionaba para el 2017, es un país que estaba todavía un poco creciendo, y ahora, bueno, es un país que el Ecuador pasó hace 4 años un terremoto, y lo que se viene, o la crisis actual, es al menos 3 veces y media el terremoto que tuvimos que soportar, o al menos 2 veces más grande que la crisis del corralito del Ecuador, de la caída del sistema financiero. Es decir, es tremendamente complejo, es desesperanzador, se siente en las calles, la informalidad, el desempleo, no es una cuestión que estamos esperando a que llegue a las cifras, están ahí. Frente a eso, nuestra idea es otra vez conectarnos con esto que ya es la forma en la que pensamos la política, y es conectado a la innovación. ¿Qué hizo bien el Ecuador en su historia y cómo lo volvemos a hacer y cómo salimos de las taras, ¿no es cierto? Salir de ese discurso que muchas veces desde los jóvenes es bastante fácil, ¿no? Del cambio. Todos los que antes que nosotros nos sirven, llegamos los nuevos y lo vamos a hacer mejor. No ha funcionado en Ecuador. Y la idea es entonces trabajar desde las instituciones también. El partido es una institución democrática, y nosotros, con esta idea de fortalecer la democracia, que nos parece la base del trabajo de un Estado, sobre todo en países en vías de desarrollo, ¿no? Y este libro bastante interesante de Acemoglu, de por qué las naciones fallan, bueno, y la conclusión después de haber revisado un montón de ejemplos, no es un tema racial, no es un tema de religiones, pero es un tema de falta de instituciones. Y claro, si nosotros estamos participando ahora mismo dentro de instituciones, lo más importante será fortalecerlas. Y por tanto, digamos, el trabajo más difícil que ahora mismo estamos haciendo es a esos potenciales candidatos activistas que no tomen la posibilidad que tienen de ser candidatos individuales con una proyección electoral importante en la elección, pero una gobernabilidad que hemos visto en ejemplos en Ecuador casi nula, porque para eso los partidos tienen que no solamente contar con el candidato ganador, sino continuamente capacitar los cuadros que van a formarse para participar en los espacios de la burocracia nacional también. Es decir, un poco todo estar alineados para lo que necesita el país. Y para eso es la importancia de las instituciones, y en eso estamos trabajando. Entonces, frente al reto de elecciones, y también algo que, bueno, somos como los nerds de la política, haciendo los deberes, haciendo un plan de trabajo para el país y haciendo también que el partido como tal funcione como institución y le funcione a la democracia ecuatoriana. Muchísimas gracias, Pablo. Creo que lo primero es agradecerle a todos nuestros panelistas y nuestras panelistas, porque han sido absolutamente rigurosos en el manejo del tiempo, lo cual ha hecho muy fácil para el facilitador, para el moderador del grupo hacer el trabajo. Así que muchísimas gracias por su colaboración. Tenemos, como les había dicho, pasamos a la tercera parte final de este conversatorio. Tenemos aproximadamente unos 15 minutos, 20 minutos para que podamos ir cerrando, pero para tomar en consideración las preguntas y los comentarios que han hecho todas las personas que nos están siguiendo a través de nuestro streaming. En ese sentido, para no hacer preguntas individuales muy específicas, traté de agruparlas en cuatro grandes ideas. Por favor, escojan aquel grupo, aquel tema con el que se sientan más interesados en que no tengan que responder las cuatro, porque si no, por razón de tiempo, va a ser muy difícil, ¿sí? Entonces, siéntanse libres de escoger el área temática que les parezca más interesante, y tenemos unos 3 minutos para responder las preguntas. El primer grupo de preguntas tiene que ver con algo que ya se abordó en las discusiones, en el debate entre ustedes, que es el tema de la protesta social a futuro. Creo que es un tema que está preocupando a buena parte de nuestros espectadores. ¿Cuál es el impacto de esa protesta social en el futuro de nuestras sociedades? Bajo el entendido, como también Yanina ya lo había mencionado, que la protesta es un derecho ciudadano, pero quizás cómo podemos hacer, si no canalizamos, digamos, adecuadamente a través también
de la institucionalidad esa protesta, qué efecto pudiera tener. La segunda línea de acción que nos plantearon o de preguntas que nos plantearon nuestros espectadores tiene que ver en cómo hacer sostenible probablemente los cambios que se están dando ahora al interior de los partidos, cómo hacer que esos cambios sean sostenibles y que no una vez que finalice la pandemia o la exigencia inmediata de lo que nos está afectando, que se pierda esa energía o que se pierda ese interés por los cambios, por la reforma y por el uso de nuevas herramientas. El tercer eje tiene que ver con el rol y el ejercicio de la oposición. ¿Cuál es el rol de la oposición en estos momentos y probablemente en los tiempos próximos? Quizás lo hemos conversado en otros espacios y hemos escuchado a muchas personas que tienen un cierto temor en materia de que se hace cuesta arriba cuestionar a los gobiernos de turno en función de que puede ser visto como antipatriótico o puede ser visto como que se está empujando una agenda contraria a la del interés nacional. Y el cuarto eje tendría que ver con financiamiento de la política. Es decir, pudiera, ustedes han mencionado el tema del dinero en la política, que siempre es un tema, digamos, muy importante. Hay ejercicios en muchos países, en América Latina no tantos, donde el proceso de recolección horizontal de recursos para campañas, por ejemplo, en Brasil hemos visto ejemplos muy interesantes de crowdfunding para candidatos probablemente de partidos alternativos, no tanto en los partidos tradicionales, pero sí sería esta una oportunidad interesante en la región para poder implementar el uso de tecnología, de herramientas digitales para hacer justamente recolección de fondos para las campañas electorales. Esas son las cuatro líneas de preguntas que hay. Escojan ustedes una, dos, todas. Lo único que tenemos aproximadamente 3 minutos para que cada uno de ustedes pueda responder según su interés. Voy a hacerlo de la forma más fácil para mí. En este momento estoy viéndolos en pantalla de izquierda a derecha. Primero está Juan Manuel. Entonces iniciemos con Juan Manuel con tus respuestas, por favor. No te preocupes que por llamarme Aval estoy acostumbrado a pasar primero a dar examen, así que no tengo problema. 3 minutos, bueno, breve, tema protesta y tema oposición. Me parece que van un poquito de la mano. Todos hemos visto en el mundo en los últimos años un aumento muy, muy marcado de la polarización política, de situaciones más o menos normales, de distribuciones normales de la curva electoral, etc. Estuvimos viendo en los últimos tiempos un proceso fuerte de polarización en muchos países a lo largo de lo ancho de tanto en Europa como en América Latina. La polarización es importante para la democracia. Una dosis de polarización es central, es vital para la democracia, porque si la democracia quiere que la gente con su voto define un curso de acción, los partidos tienen que poder mostrar alternativas reales de gobierno. El tema es cuánto. El tema es hasta cuándo eso pasa a ser algo positivo y hasta dónde pone en riesgo la propia legitimidad del sistema. Steven Levitsky, Sim Blunt, en un libro muy conocido que todos conocerán, decía que cuando la polarización termina siendo enormemente perjudicial, cuando lo que hace es poner en duda la tolerancia democrática y la autolimitación de los que están en el gobierno. Yo creo que en este contexto la protesta es positiva porque expresa y canaliza demandas sociales, como vimos en América Latina, siempre y cuando quiera tener los partidos sean capaces de canalizar positivamente esto. Cuando la gente protesta y protesta y no encuentra salida, es cuando la protesta se torna como con la polarización excesiva. Mientras los partidos la pueden canalizar, es muy bueno para la democracia y así funcionan los partidos. Y lo mismo, perdón por un poquito más, para la oposición. La oposición tiene que presentar alternativas porque es su tarea, tiene que decirle toca hacer el gobierno, pero también en contextos como este tiene que tener la responsabilidad que justamente, por suerte, la ciudadanía va a tolerar o no cuando esa oposición se cae un poco de la mano. Digamos, es una cuestión de grados, pero protesta, polarización, oposición son vitales para el buen funcionamiento de la democracia. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Ahora, siguiendo la misma lógica, tengo a mi lado derecho a Sara.
Entonces, Sara, si por favor puedes reaccionar a alguna de las preguntas de nuestros seguidores. Sure, thank you so much. Sí, claro, muchas gracias. Ahora, pasando ya de los comentarios de Juan Manuel y colgándome de ellos, de hecho, para poder preservar la diversidad y pluralismo en un país, en una democracia, los partidos de oposición también deberían de presentar políticas alternativas, como hemos visto aquí en los Estados Unidos. Pero sí creo, volviendo a lo que estaba diciendo antes, los partidos de oposición en particular tienen un gran desafío porque no están en el enfoque de los medios, como tal vez lo hacen otras agencias del gobierno, pero sí es importante porque la diversidad de voces es importante para asegurar que las respuestas a las políticas en respuesta a la crisis del COVID pueden saciar las necesidades de diferentes partes de la sociedad, y esto incluye la oposición. Y también es importante asegurar que un país o una democracia también está preservando un balance de poder para la rendición de cuentas. Entonces, así como los partidos en gobierno tienen un enorme rol para responder a las políticas y poder hacerle una buena gestión a la economía, la oposición también juega un papel muy importante para que el gobierno rinda cuentas y también brindar una alternativa si sienten que el gobierno no está cumpliendo o llegando a las demandas. Esto es supremamente difícil de lograr porque en términos prácticos puede parecer que es como político por ser político, y un país donde tal vez en una crisis debería de irse y reconciliarse, pero esas diferentes alternativas de políticas y asegurar que los gobiernos rindan cuentas, pues es importante en el rol de la oposición. Y en la segunda pregunta, rápidamente, sin extenderme mucho, asegurándonos que los cambios que en los partidos políticos sean sostenibles, creo que es muy importante porque los partidos políticos están intentando realizar nuevas maneras de usar tecnología y reorganizarse. Una manera de hacer eso sostenible es tener un grupo central dentro del partido político que están a cargo de llevar a cabo esta reforma y este proceso de reforma. Y la primera recomendación que yo sugeriría después de haber hecho esa reflexión, qué es lo que está funcionando, y luego mirar cómo se pueden poner esos proyectos de ley afines. De esas maneras tradicionales tal vez no son tan viables en este momento. La segunda recomendación es poder configurar una manera donde el partido político puede monitorear el avance hacia sus objetivos y poder monitorear qué tan efectivas han sido esas nuevas herramientas y evaluar eso de manera continua. Y creo que esas son dos maneras en que podemos asegurar que el cambio es sostenible. Volvería siempre a la reflexión. La reflexión siempre es muy importante para los partidos políticos en este momento, y volver a abordar y participar con los ciudadanos. Muchísimas gracias, Sara, por esos comentarios. Sin lugar a dudas, siempre el tema de la discrecionalidad, cuando no hacemos modificaciones que queden establecidas dentro de los documentos del partido, evidentemente atentan muchas veces contra la posibilidad de la sostenibilidad de los cambios, porque dependen única y exclusivamente de la buena voluntad y del deseo del líder o de la lideresa de turno. Entonces, interesante para los partidos políticos. Siguiendo entonces con el orden en que los estoy viendo en este momento, Pablo, por favor, si puedes reaccionar a las consultas de nuestros oyentes, de nuestra audiencia. Yanina le había correspondido iniciar las dos rondas anteriores, así que ahora va a tener el privilegio de cerrar el panel. Bueno, es mi última intervención. Les quiero agradecer a todos, aprendiendo mucho de ustedes, al NDI, por la posibilidad de un poco compartir lo que estamos haciendo desde Ecuador. Como decía Sara, es importantísimo que los estatutos del partido reflejen lo que se está haciendo. Nosotros creamos un instituto
El partido siempre tuvo un instituto de capacitación, nosotros creamos un instituto de innovación y además nos interesa no solamente estar innovando puertas adentro, sino de conectarnos globalmente de relaciones internacionales. Entonces, este instituto, que es el que yo lidero, está conectado ya con 32 países, con diferentes partidos, con la Internacional Socialista, tratando de generar vínculos con partidos pequeñitos y partidos grandes fuera del Ecuador, un poco en la idea de aprender de otras latitudes las mejores prácticas. Y entonces, el uso de estas nuevas herramientas para nosotros es esencial. Como bien señalaba Francisco, todo depende en política, se jerarquiza, o sea, el partido, digamos, se jerarquiza, porque si no, normalmente no funciona. Pero el trabajo sin esa jerarquización, es decir, el trabajo de la militancia tiene que horizontalizar esa jerarquización que tiene el partido en una suerte, no sé, de vaivén que baje a la alta dirigencia y le conecte pues con el activista, con el militante. Y para eso es que nosotros hemos generado las herramientas. Por ejemplo, la herramienta de capacitación está atada a una idea de gamificación que se llama en los videojuegos, donde quien comienza a capacitarse, pues comienza pues con una insignia pequeña y luego termina siendo gran general, digamos, donde se conecta ya y, digamos, la dirigencia en su cantón, en su provincia, lo puede ya identificar sin tener que conocer al dirigente provincial, al dirigente cantonal. ¿Qué le permite eso al militante nuevo? Le permite al militante nuevo hacer una carrera política dentro de un partido sin necesitar lo muy conocido, digamos, padrinazgo político y esa conexión interna. Es decir, si alguien apadrina una causa, la puede movilizar, puede generar una carrera política dentro del partido de manera inteligente. Y nuestros estatutos, por ejemplo, ahora mismo obligan que el 30% de nuestros candidatos sean jóvenes, menores de 30 años, y la mitad, bueno, en Ecuador siempre ha sido así, la mitad sean mujeres. Y hemos logrado, gracias a una asambleísta nuestra en el Congreso, en la Asamblea Nacional de Ecuador, perdón, que ahora para el 2025 las candidaturas que se realicen, que normalmente son encabezadas por hombres, sean en su 50% para el 2025, me parece, ya encabezadas por mujeres también. Entonces, todo esto que nosotros estamos pensándolo dentro del partido, hemos logrado que se convierta a hard law, es decir, en nuestros estatutos, y gracias, digamos, a que estamos haciendo las cosas bien, también la legislación nacional, es decir, es increíble, y es esta idea de un poco ir conversando para dónde creemos que tiene que ir el partido. Es que para los políticos que ya están en espacios de representación, es difícil que salgan de la coyuntura del momento. Es decir, si ahora hay un gran boom de algo, es difícil que puedan plantearse una agenda que no esté atada a esa coyuntura. Para eso, entonces, que dentro del partido generamos con muchísima importancia y preponderancia la participación de los activistas. Hasta ahí mi participación. Muchísimas gracias, Pablo. Muy, muy interesante. Entonces le damos la palabra a Yanina para que pueda hacer sus reflexiones finales y así dar paso a la clausura de este conversatorio que será hecha por Gerardo Cherlis de la Universidad de Buenos Aires. Yanina, por favor. Bueno, sí, yo... ¿Está el micrófono abierto? Sí. Apellido con W, así que también estaba acostumbrada a ser la última o la anteúltima. Rápidamente, ¿se verán afectadas las protestas por la pandemia? O sea, van a cambiar cosas, pero sustancialmente la respuesta me parece que ya tenemos varios elementos para decir que no. Se han hecho estudios durante la pandemia, por ejemplo, comparando, haciendo entrevistas telefónicas en Ucrania y en Argentina, lo publicamos en Agenda Pública, si la gente estaría dispuesta a protestar, y mayoritariamente los que iban a protestar antes siguen diciendo que sí. Hubo protestas durante el confinamiento, se aprobaron en varios países y se llevaron a cabo. En España hubo, en Galicia, en Alemania, en Israel, o sea que ha habido varias. Por otro lado, mencionar que el pasado fin de semana hubo elecciones subnacionales en Francia y hubo elecciones presidenciales en Polonia. En Francia creció la abstención todavía más que en la primera vuelta, en Polonia subió. Lo que explica una u otra razón es la pandemia cruzada con las variables típicas. El interés por esa elección, lo que está en juego, los partidos, etc.
O sea, mi respuesta sería, se va a ver afectada de alguna manera, pero no en el hecho de que no vaya a haber más protestas o de que quepa esperar que sean mucho menores. Ahora, un poquito para alimentar la polémica sobre los cambios al interior de los partidos en el contexto de la pandemia. Yo ahí, tomando un poco lo que decía Juan Manuel al principio, me parece que han hecho poco. O sea, sí que ha habido estrategias, y Sara quizás sepa más y nos podrá ilustrar si escribe y trabaja sobre esto en el futuro, pero incluso las cosas que se mencionaron, un meeting de un partido vía Zoom, está bien, digamos, pero es un cambio que realmente va a afectar su legitimidad, va a cambiar en algo la dinámica del partido, es como una adaptación al contexto de pandemia, pero ¿qué nos deja? En sentido de calidad de la democracia, o fortalecimiento del partido, no sé, como que no veo yo, antes de evaluar si van a mantenerse o no los cambios, muchos cambios. Veo iniciativas, no cambios estructurales ni de fondo. Tampoco sé si cabía esperar en tan corto tiempo esto. Y cierro con la última, el rol y ejercicio de la oposición. Ahí yo creo que también fue un poco flor de un día el discurso de la guerra para hablar de la pandemia, ¿no? Todos unidos contra la pandemia, la batalla contra el coronavirus. Eso hizo un daño al discurso democrático por algún momento, porque el rol de la oposición es justamente debatir, y lo que necesitamos es vacuna y medidas, que, bueno, la vacuna la hacen los expertos, y las medidas económicas, sanitarias y demás, plantean diferentes opciones, entonces ameritan una discusión, y ahí hay que estar. Por lo tanto, creo que eso ya ha pasado también, me parece que tanto en América Latina como en los países europeos, donde se había suspendido un poco el debate, ya está en activo otra vez. Entonces, creo que se está recuperando y más o menos recupera las prácticas que tenía antes de la pandemia. Pues muchísimas gracias a nuestros cuatro panelistas. Ha sido, creo que, una discusión muy interesante. Ninguno se le quiso medir a la financiación de la política. Lo dejamos para un próximo evento. Que sin lugar a dudas va a ser muy interesante. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo, por su buena voluntad de compartir su conocimiento, sus vivencias en este sentido, y con toda certeza, en la medida que podamos seguir facilitando este tipo de encuentros, creo que podremos ir creciendo entre todos y encontrando más y mejores soluciones para el fortalecimiento de nuestras democracias y, sobre todo, como fue mencionado aquí anteriormente, de la calidad de la democracia. Dejamos entonces, en este sentido, a que pueda cerrar nuestro conversatorio Gerardo Sherlis, quien se une en este momento a nuestro conversatorio para hacer la clausura del mismo. Gerardo, por favor, esperamos tus palabras. Muchas gracias, Francisco. Buenas tardes. Quiero agradecerles muchísimo a Yanina, a Sara, a Pablo, a Juan Manuel. Realmente hemos tenido un panel muy enriquecedor. Ha sido un gran placer escucharlos. Y bueno, imposible sintetizar en 2 o 3 minutos, que son los que me voy a tomar, todo lo que se ha dicho. Nos quedan muchas cosas para pensar, para seguir conversando. Simplemente quizá voy a tomar 3 o 4 puntos. Para tratar de continuar reflexionando junto a ustedes sobre este tema, lo fui anotando un poquito a lo largo de la charla. Así que, bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Claramente hoy sabemos que si hay un futuro para la democracia, es un futuro con partidos políticos, y que los partidos son y seguirán siendo actores centrales, tanto para la representación como para el gobierno. Como nos señalaron desde el principio Yanina y Juan Manuel, la idea de que los partidos podían ser reemplazados, esa idea que estaba cuando algunos de ustedes y yo también estudiamos ciencia política, por ejemplo en el año 97, cuando yo terminaba de estudiar ciencia política, en el Ecuador, Pablo me puede corregir, se estaban abriendo las candidaturas independientes, como la gran idea que iba a oxigenar el sistema ecuatoriano, y en otros países latinoamericanos ocurría lo mismo. Bueno, esa idea fracasó y los partidos evidentemente están en el presente y en el futuro de la democracia, pero también es cierto que si el futuro es con partidos políticos, no todos los partidos políticos tienen futuro.
¿Quiénes sí lo tienen? Bueno, como está presente desde la convocatoria de esta charla, quienes se adapten exitosamente. Y esa adaptación, que ha sido un tema recurrente en los estudios de ciencia política, quizá los autores más renombrados en los estudios politológicos sobre partidos de los últimos años son los que han estudiado la adaptación y el cambio de los partidos, pero creo que de las cuestiones que se hablaron acá tienen que ver con las dos grandes funciones clásicas de los partidos, ¿no? Que tienen que ver con su rol expresivo, representativo, ¿sí? Y de eso nos habló mucho Pablo, cómo intenta desde su partido Izquierda Democrática buscar nuevas formas de comunicar con el público, de integrar, de expresar, de representar, y también Sara, más en general, hablando de cómo los partidos cumplen hoy ese rol adecuándose a las nuevas circunstancias. Pero también esa adaptación tiene necesariamente que ver con la capacidad de los partidos para cumplir el otro rol central, que es gestionar el gobierno democrático. Y precisamente en las últimas décadas hemos visto como el talón de Aquiles de la legitimidad de los partidos, justamente su capacidad para gobernar, su capacidad para llevar adelante exitosamente la gestión del gobierno, que en la mayoría de los casos se asocia con el crecimiento económico y la distribución de la riqueza. Y bueno, en todo el escenario latinoamericano hemos visto cómo partidos históricos que parecían realidades ontológicas, partes del paisaje de sus sistemas políticos, fueron enterrados sin mayores exequias, casi de la noche a la mañana, cuando se los responsabilizaba por fuertes fracasos en la gestión. En esa línea, y ahí retomando algo que estuvo muy presente en esta charla, los partidos tienen un desafío gigantesco, porque el margen de maniobra que van a tener en el marco de la crisis económica, que ya está y estaba presente, pero está y se profundiza, que se avecina, va a ser muy escaso. Van a tener menos herramientas, como decía Juan Manuel, frente a desafíos muy fuertes de legitimidad, ¿sí? Difícilmente los partidos puedan legitimarse en términos de crecimiento y distribución, o proponer alternativas para lograr eso. Para finalizar, el repaso de Yanina por la situación latinoamericana nos revela la importancia de un punto que ya la ciencia política, los estudios sobre partidos en América Latina vienen señalando desde hace tiempo, que es la importancia de la presencia de partidos y sistema de partidos sólidos, institucionalizados, como pilar de la gobernabilidad democrática. ¿Sí? Para ponerlo en ejemplos que mencionaba Yanina, Uruguay en un extremo, y hoy con todas sus diferencias, casos como Brasil o Bolivia en el otro. ¿Sí? Pero seguramente la idea de un partido o de un sistema partidario institucionalizado tiene que incorporar también, como varios autores vienen mencionando, un delgado equilibrio entre estabilidad y flexibilidad. ¿Sí? Bueno, les agradezco nuevamente, muchas gracias también a toda la audiencia, y vamos a seguir conversando sobre estos temas. Muy buenas tardes a todos.